¿Eres capaz de leer bien este texto? Nuestro cerebro es algo absolutamente maravilloso y a la vez desconocido. Hay muchos aspectos en los cuales nuestro cerebro es una auténtica incógnita. Y seguramente os habréis encontrado en los últimos tiempos en redes sociales algunos posts de textos que te dicen si eres capaz de leer este texto, textos en los que hay letras desordenadas o números sustituyendo a letras, y te dicen si eres capaz de leerlo o descifrarlo o entenderlo, es que eres superdotado porque el 99% de las personas es incapaz de leerlo. Y el resto son tontos, ¿no? Clickbait del malo. Eso es como decirte que si eres capaz de dar 3 pasos seguidos sin tropezarte, puedes ir a las Olimpiadas. Nada más lejos de la realidad. Tanto el caso de los números como el de las letras desordenadas tiene una explicación muy sencilla, que es la que os voy a explicar hoy. Vamos primero con este tipo de ilusión, en el que los números sustituyen algunas letras y somos capaces de comprender casi perfectamente y casi al momento lo que significan esas palabras y esas frases. Como podéis ver en esta lista que os dejo aquí, podréis comprobar cómo hay ciertas letras que tienen una semejanza con un número. Por lo tanto, cuando se nos presenta un texto con letras y números, podemos ser capaces de interpretarlo y entender perfectamente qué es lo que nos dicen. Este tipo de escritura se llama escritura LED. O LED, o vale, yo qué sé. Se llama así, escritura LED. Y esta ilusión juega con algo muy concreto. A lo largo de los años hemos sido capaces de leer muchos tipos de textos con diferentes tipologías, ya sea por internet, en libros, etc. Y somos capaces de entender cómo, por ejemplo, una T se puede escribir de un montón de formas diferentes. Así, nuestro cerebro ha ido desarrollándose y entendiendo cómo una T puede tener diferentes tipos de forma. Así que si lo sustituimos por un 7, pues somos capaces de entender que ese 7 en un contexto de letras es una T. En este contexto debéis saber que nuestro cerebro es capaz de interpretar estos números dentro de conjuntos de letras en más o menos 0,15 o 0,20 segundos. En este tiempo tan breve es capaz de interpretar una palabra. Así que no, lo siento, tampoco es que seamos superdotados, todos los que somos capaces de leer un texto así. El otro tipo de texto, sí que es muy divertido, es en el cual nos encontramos un montón de palabras en el cual todo su contenido está desordenado y que a la vez somos capaces de reinterpretar y entender. Tened en cuenta que al fin y al cabo lo que hace nuestro cerebro es interpretar y traducir una información. Sí que hay un pequeño truco dentro de lo que es este tipo de escritura desordenada, y es que para que más o menos no nos hagamos un lío de narices, se intenta mantener la primera y segunda letra de cada palabra y la última y penúltima letra de cada palabra con su orden correspondiente, y justo lo de en medio es donde está todo desordenado. Aquí es donde tengo que explicaros qué es el principio Gestalt. El principio Gestalt. El principio Gestalt, grosso modo, lo que nos quiere decir es que cualquier parte particular, pequeña, concreta, forma parte de un todo. De hecho, Gestalt hace referencia a lo que sería la palabra conjunto o estructura. El caso más concreto y posiblemente que podéis entender mejor es este mismo vídeo. Podéis estar viendo esto en un celular, teléfono móvil, televisión, pantalla de ordenador, y si os fijáis, la pantalla donde estáis viendo este vídeo está conformada por millones de píxeles, de pequeños puntos de luz que van cambiando y que lo que hacen es, pues, generar en conjunto una imagen. Cuando me estáis viendo a mí, no os estáis fijando en el píxel que tengo justo en este punto de aquí. No os estáis fijando en esto, estáis viendo el conjunto y estáis interpretando este conjunto de puntos concretos para ver un todo. El principio Gestalt lo que quiere decir básicamente es que tú no te fijas en algo concreto, sino en el conjunto. De hecho, en estas imágenes, ¿qué es lo que estáis viendo? ¿Estáis viendo dos caras que conforman un jarrón? ¿O estáis viendo un jarrón y punto? ¿O en esta otra, estáis viendo un árbol? ¿O veis la silueta de un gorila y de un tigre? ¿O de un guepardo? ¿O en esta otra, estáis viendo unas cuantas líneas y círculos en plan Pac-Man, o estáis viendo el espacio
que se deja en el centro y que tiene forma de triángulo. Esa es la magia de nuestro cerebro. De hecho, a raíz del principio Gestalt han salido terapias en las cuales se trabaja con los pacientes para, digamos, darle a entender que cualquier hecho puntual negativo de tu vida no tiene por qué afectar a todo lo positivo. Dicho así, a lo bruto, ¿eh? No quiere decir que yo no soy psicólogo. Pero tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Hay una terapia muy concreta y que funciona muy bien. Yo no lo he probado, pero, por lo visto, funciona súper bien. Esto llevado en concreto a las letras hace que cuando leemos una palabra en el cual la primera o segunda letra y la última o penúltima letra están donde toca, con las letras correspondientes, pero el resto está desordenado, nuestro cerebro es capaz de reordenarlo y entender el contexto de esa palabra. De la misma forma que cuando leemos una frase entera, normal, bien escrita, quizás no nos fijamos en las palabras concretas, sino nos fijamos en el significado global de esa frase. Y cuando leemos un libro, posiblemente cuando nos lo hemos acabado, no nos fijamos en he dicho tantas veces la palabra tal o la letra tal. No, ¿entendéis? Ese libro como una historia, no como un conjunto de frases. De hecho, seguramente os habrá pasado, y a mí me ha ocurrido cuando escribo, que cometes un error. No te das cuenta, cometes un error y sigues escribiendo. Y cuando lo repasas, no te fijas en el error, pero tú sabes que eso está mal escrito. Si a ti te lo plantan delante de la cara y te dicen, ¿dónde está el error? Y uno sabría decir, pues es aquí, es esto, esto está mal escrito. Pero a veces lo pasamos por encima porque nuestro cerebro tiene la capacidad de ir rellenando huecos de cosas que están mal, entenderlas como bien para poder entender el conjunto. Porque como os he dicho antes, nuestro cerebro es algo maravilloso e incomprensible. Y hace en muchos casos eso, rellenar los huecos que se encuentra con información. Y a pesar de ser divertido, creedme que para preparar un vídeo de estos y mirar muchos textos y leer tantos números y cosas desordenadas llega a ser un poquito agotador. O sea, pero bien, ha sido divertido, sí. Déjame un like si te ha gustado el vídeo, suscríbete si no lo estás y por supuesto déjame lo que quieras en la caja de comentarios. Y nos vemos en el próximo vídeo.